El capítulo anterior terminaba con la muerte de Perón, 1 de julio de 1974. En este veremos el desenlace de la situación revolucionaria que se abrió en el año 69. Pese a la dificultad económica y la tensión política, Perón siempre había intentado mantener un pacto con las amplias masas. O sea, evitando un choque abierto, evitando un ataque generalizado. Pero por otro lado, era derrotar a la vanguardia, a los sectores combativos, con métodos legales e ilegales, como ya vimos de la AAA. Cuando asume Isabel, todo esto se acelera. El pacto social hace agua por todos lados. La crisis económica y política se profundizan. Los conflictos obreros también se multiplican, ya sea por mejoras salariales o por las condiciones de laburo. La AAA recrudece los ataques y la guerrilla también. Lo matan a Villar. Y entonces, a principios de noviembre de 1974, Isabel Perón impone el estado de sitio en todo el país. Ese estado de sitio se va a mantener hasta el 10 de diciembre de 1983. Las fuerzas represivas tienen cada vez más el control. La crisis mundial económica, la crisis económica mundial, el petróleo se profundiza y golpea fuerte en Argentina. Los precios de los granos caen. Igual que hoy, era la gran entrada de dólares para el gobierno argentino. Entonces, una inflación galopante, reajustes salariales por decreto que son más bajos que la inflación. La izquierda sindical se sigue desarrollando, conquista nuevas comisiones internas, nuevos sindicatos locales, pero también sobre el activismo obrero y estudiantil recrudece la represión. Se hace cada vez más fuerte la persecución a todos los sectores de izquierda. Isabel nombra ministro de Educación a Iván Ivanisevich. Un viejo peronista ultraderechista, googleenlo. El año 1975 comienza con lo que se llamó el Operativo Independencia, que era la actuación directa del ejército en la represión interna a Tucumán y a todo el noroeste argentino. Las cárceles se llenan de presos políticos, las libertades políticas se restringen, se allanan locales partidarios, no se podían hacer movilizaciones, Prohibió la película de la Batalla Rebelde. Eso no porque la prohíbe Perón. Las libertades políticas se restringen. Es un régimen constitucional. Nadie puede decir que es democrático. Y los trabajadores responden. Hay dos huelgas emblemáticas en marzo del 75. Una es en Ledesma, en Jujuy, en lo que es el feudo azucarero de la familia Blaquier hasta el día de hoy. Esa huelga es derrotada y varios activistas son detenidos. Melitón Vázquez, el dirigente, puede huir a caballo hacia Bolivia. La segunda fue en Villa Constitución, donde el sindicato metalúrgico había ganado por una... Donde el sindicato metalúrgico fue ganado por una lista combativa y antiburocrática que te conté en el video anterior. Ahí se realiza un operativo represivo nunca visto. Miles de efectivos de distintas fuerzas policiales, incluso matones armados, a las órdenes del gobierno invaden la ciudad. Hay más de 300 trabajadores detenidos, entre ellos toda la flamante conducción de la UOM. Muchos van a pasar varios años presos. Desde abajo surge la resistencia. Se elige un comité de huelga con la segunda línea de dirigentes y activistas. Es una huelga heroica que dura 2 meses, pese a que la ciudad seguía asediada por la represión ilegal. En esa ciudad sitiada surgieron formas de autodefensa armada contra los fachos, que a la noche hacían atentados y buscaban a los miembros del comité de huelga. Los trabajadores apagaban las luces y desde los techos se organizaban con armas para enfrentar a los fachos y defender a los dirigentes. Si esa voluntad de enfrentar a las bandas fascistas se hubiera extendido y profundizado, cuando lo que estaba pasando en ese momento es que la revolución y la contrarrevolución chocaban abiertamente, otra hubiera sido la historia. Tampoco en este terreno faltó voluntad de los obreros más conscientes. Montoneros y ERP no tocaban a los fachos y a la AAA, porque en el fondo se negaban a armar grupos de autodefensa y a poner su arsenal de armas para esa tarea. Justamente, una de las preguntas que nos hicieron sobre los 70 tiene que ver con el rol, déjenme que le lea, de Robbie Santucho.
el dirigente del DER, ¿qué decía? Las milicias autodefensa son parte esencial en el armamento obrero y popular, pero por su amplio carácter de masas, solo pueden surgir de una profunda y total movilización del pueblo en zonas de guerrilla o zonas liberadas. ¿Entiende? Es un desprecio por la capacidad de la vanguardia obrera de defenderse y defender a su dirigente. Y a su vez es una concepción elitista de la lucha armada. En otras palabras, no es la revolución quien hace el ejército, sino el ejército quien haría la revolución. O sea, un sustituismo del movimiento de masa por un aparato militar minoritario. Ni la guerrilla ni los trotskistas plantearon que había que ir a reventar a la AAA en sus guaridas. La central de la AAA estaba en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social. A principios del 75 fracasa el intento de reflotar un nuevo pacto social. La crisis se agudiza, se cumplen los 2 años establecidos para convocar a paritaria. Y en medio de la discusión de los convenios colectivos, medio colectivo de trabajo, el gobierno peronista lanza un plan de ajuste brutal. Un shock que anuncia al nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo. ¿Qué fue el rodrigazo? El plan era un mazazo. Suba de combustibles, de tarifa y precios entre el 150 y hasta el 200%. Similar devaluación tuvo el peso. E Isabel pretendía un tope máximo de solo 45% de aumento de salario. Y entonces desde el interior empiezan las primeras respuestas obreras, inclusive de Córdoba. Marchas, paros, contra Rodrigo y su plan. Y en el Gran Buenos Aires surge una fuerza desde abajo que desborda la burocracia sindical y que organiza a los sindicatos, comisiones internas y cuerpos delegados antiburocráticos y combativos. Son las coordinadoras. Las coordinadoras fueron verdaderas formas de autoorganización por fuera de la CGT y de la burocracia, semejante a los cordones industriales de Chile del año 73. Van a ser un factor decisivo, porque llegan a encuadrar a más de 100.000 trabajadores, en especial en el Gran Buenos Aires. El 7 y 8 de julio, la CGT, desbordada y con temor a perder todo, convoca una huelga general por la aprobación de los convenios. Es que en las paritarias, muchos gremio habían alcanzado acuerdos de más del 150%, como en el caso de los metalúrgicos. Y el gobierno rechaza. Esa fue la primer huelga general contra un gobierno peronista. Pero no es un simple paro. No es un paro nacional con los que vimos después muchas veces bajo Alfonsín, de la Rúa, incluso al final de Menem, y algunos bajo los gobiernos kirchneristas. No, no, no. El rodrigazo fue algo distinto. Se arrancó desde las bases. De hecho, el país estaba parado hacía semanas y tuvo un carácter político. Los obreros llegaban a la Plaza de Mayo cantando conteste, conteste, conteste Isabel, cuánto gana un obrero, cuánto gana un coronel. Y contra López Rega y el ministro político, que era el ministro político y el responsable de la AAA, y contra Rodrigo, eran solo insultos. La situación parece incontrolable y entonces Isabel capitula. Y al mediodía del 8, el 9 era feriado, al mediodía del 8, antes que finalice la huelga de 48 horas, reconoce a las paritarias. Gran triunfo obrero. El gobierno queda en la cuerda floja. Los Perregui y Rodrigo renuncian. Y otros ministros lo siguen, como Iván Isevich. Isabel pide licencia y se va a Córdoba. Asume la presidencia de la República un senador, Ítalo Luder. El peronismo, que había retornado al poder para desviar o derrocar el auge obrero setentista, estaba fracasando. La CGT entonces sale a apuntalar al gobierno. Y las coordinadoras no se proponen una política alternativa al gobierno peronista. Y así no le dan una perspectiva a los trabajadores ni a la clase media arruinada por la inflación y el ajuste. Claro, los trabajadores, los asalariados habían recuperado algo, pero los cuentapropistas, la clase media que tenía pequeños comercios o talleres, se hundía frente a la inflación. Ningún grupo de la izquierda plantea algo elemental en ese momento. Abajo Isabel y por un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo. La crisis capitalista en nuestro país se encaminaba a una salida contrarrevolucionaria como en Uruguay o Chile
del 73. Pero no era inevitable que eso tenía que pasar así. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué fuimos derrotados? Se precisaba tener una estrategia para que esa vanguardia, que lideró a los sectores de las grandes masas en los días del Rodrigazo, se convirtiera en un factor político, no solo sindical o reivindicativo. Y de esa manera dieron una salida progresiva, obrera y popular a la crisis capitalista en nuestro país. Y esta organización política debería combatir, en primer lugar, la conciencia de colaboración de clases, de esa conciliación entre los explotadores y los explotados que inculcan el peronismo, la burguesía sindical, los reformistas y la centroizquierda. Pero no, ni siquiera quienes hablaban en nombre de la Revolución Socialista estuvieron a la altura de las circunstancias. La insurgencia obrera es la que hay que aplastar, se dicen entre sí, todos los agentes del régimen capitalista. Es que después de 6 años de ascenso, la radicalidad llega al corazón de la clase obrera argentina, que es el conurbano bonaerense, y sigue siéndolo. Y esa fuerza, que se desató en el Rodrigazo y se expresó en las coordinadoras, es la que hace temblar a los explotadores. La guerrilla es una excusa que le sirve para militarizar el país. El gobierno peronista dicta los decretos de aniquilación de la subversión, dando rienda suelta así a los militares para la represión abierta. Balbín, el líder radical, denuncia y llama a terminar por enésima vez con la guerrilla fabril. ¿Qué quería decir con ese término? Era la forma de acusar a los delegados combativos que aplicaban métodos duros en sus luchas, como sabotaje, ocupación de fábrica, algunas con rehenes, enfrentamientos en las calles. Era una incitación a que los echaran, que los metieran preso o que los asesinara la AAA. Pero no se quedaría solo en eso, Balbín, la Iglesia, el imperialismo y la gran burguesía van a ir a golpear la puerta de los cuarteles. Dos actos guerrilleros desesperados se realizan a fines del 75. Uno de Montoneros, en Formosa, que en el asalto al cuartel termina matando a 10 soldados conscriptos y solo consiguen 70 fusiles. El repudio popular es extendido y los Montos pierden mucho prestigio. Y en vísperas de la Navidad del 75 se produce el asalto frustrado al cuartel de Monte Chingolo, que lo organiza el ERP. Tenían gente infiltrada, obviamente que avisan del operativo, y los militares lo estaban esperando. Ahí mueren más de 80 combatientes y la policía y el ejército tienen unas pocas bajas. Es el golpe definitivo al ERP, aunque seguirá operando, pero ya muy debilitado. Por eso decimos que cuando se da el golpe el 24 de marzo, la excusa que era para terminar con la guerrilla era solo eso, una excusa, ya que esta, la guerrilla, había perdido casi toda su capacidad de fuego y ya cientos de militantes habían caído presos o asesinados. El golpe genocida creó un estado de terror contra la vanguardia obrera y juvenil, contra los trabajadores, contra los que tomaron rehenes, a los gerentes y dueños de grandes empresas, y para derrotar definitivamente ese ascenso que había comenzado 7 años antes en las calles de Córdoba. Era sembrar terror, como en Chile o en Uruguay, para que por décadas nadie más se animara a cuestionar el poder de los capitalistas. Más allá que el mismo golpe no tuvo casi resistencia, el secretario general de la CGT, Casildo Herrera, desde Uruguay dijo: "Yo me borré", dejando a los trabajadores a merced de la más brutal represión que vivió nuestro país. Un solo ejemplo, más de 60 trabajadores de Astillero Río Santiago fueron desaparecidos. Y así pasó en la mayoría de las grandes empresas. Más del 60% de los desaparecidos son trabajadores. Y así se crearon las condiciones para que el neoliberalismo avance en nuestro país, para terminar con las conquistas de los trabajadores, para que haya una pobreza estructural, o sea, que se mantiene arriba de un 25%, para que las empresas del Estado pasen todas a manos privadas. Y eso, todos los gobiernos capitalistas que siguieron a Menem lo consolidaron. 12 años de kirchnerismo y ninguno de los resortes estratégicos fueron expropiados a esos usurpadores. Para terminar, queríamos tomar una pregunta que nos habían dicho sobre
por qué el movimiento de masas es derrotado, ¿no? Entre Isabel y Videla, por qué se llega a ese desenlace. Bueno, lo que faltó es claramente, fue un partido revolucionario que insertándose en las masas, fuera una alternativa al peronismo, que había sido un movimiento nacionalista con rasgos progresivos en los primeros gobiernos de Perón, pero en los 70 se convirtió en un aparato reaccionario que venía a salvar al decadente capitalismo argentino. Un partido revolucionario que luchara por derrotar al capitalismo e imponer un gobierno a los trabajadores y sectores populares, que abriese el camino a la sociedad socialista por la que cientos de miles añoraban, luchaban y muchos de ellos murieron sin tener claridad de cómo lograrlo. Lamentablemente, los que hablaban en nombre de la revolución socialista, como el caso del PCT, llegaron mal preparados para el ascenso y no levantaron una estrategia revolucionaria que pudiera convertirlo en la dirección que necesitaban las masas argentinas. En Chile y en Uruguay, las derrotas del 73 tienen una responsabilidad enorme en los partidos comunistas, que eran partidos comunistas con muchísimo peso, con organización de los trabajadores y que dirigían las centrales sindicales de ambos países. La responsabilidad de ese golpe tuvo mucho que ver el Partido Comunista. En nuestro país era un partido menor, pero también fue responsable, porque se llamaba, el Partido Comunista llamó un acuerdo de un gobierno de coalición cívico-militar. Y el PCR terminó apoyando, lo había dicho antes, terminó apoyando a Isabel Perón. El PCR se opuso al Rodrigazo para defender al gobierno de Isabel Perón. Así cerramos esta serie que hace una breve aproximación sobre lo que pasó en los 70. Si querés profundizar sobre el rol que tuvieron los distintos grupos de izquierda en nuestro país, te recomendamos que leas el libro Insurgencia Obrera en los 70, que publica el IPS, el Instituto de Pensamiento Socialista, y que podés consultar sobre todo lo que hemos hecho acá y dejarnos acá tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y decinos qué querés que hablemos para un siguiente video.